Perdón, ñaña, ¿de qué cuento de hadas te saliste tú? Un montón de animales estaba allá afuera. ¡Ya sé! Tú no eres la de... ¡Ah! ¡Ah! No, estás un poquito fuera de tono, no, como que no te es, funciona. ¿Cómo es? No. Igualita. Sí, ¿verdad? Oye, no en la voz. No, oye, pero tú sí que eres bien... Esa cantante chévere. A veces canto. Yo ahorita te voy a hacer cantar, pero en mi programa. Y bájame a cantarme la verdad. Qué miedo. Con ustedes, Pamela Cortés. Pamela Estefanía Cortés Medina, la eterna Paquita, nació en Guayaquil un 9 de enero de 1981, dueña de una voz privilegiada. Esta gran cantautora ha logrado tantos éxitos musicales como Te vas, poco a poco en el tiempo. Dicen, yo nací aquí, algo muy mío, Olvídate de mí, y muchos éxitos más. Por eso ha logrado muchísimo reconocimiento. Está casado con el guapísimo David Jurutuyuyang. Uy, oh. Jurutuyuyang. Che, que no puedo pronunciar esta movida. Más conocido como David Armenio. Y han engendrado un maravilloso hijo que es Maximilian. Hoy la tengo a esta amarillenta aquí sentada otra vez conmigo porque se lo merece. Porque yo soy fan y la I love you forever and ever. Con ustedes, Pamela Cortés. ¡Hola! ¡Qué bestia, Pamela Cortés! ¿Cómo estás, amarillenta? La última vez que te entrevisté era chiquita. Bueno, no crecí. No lo quise decir yo, pero es verdad, no creciste mucho. Pero, sí. Pero algo pasó en ese cambio, ¿no? En esos años. No, todo bien, linda, divina, preciosa, maravillosa. Mi 1.50 y no te diré qué más. Eres 1.5, tú, ¿no? Poquito más. Dame metro, 4 más, dame 4. 1.50. No, en serio. 1.54, creo que es. Pero tú eres esa patucha poderosa, ¿no? ¡Ah! Eres de las patuchas poderosas. Oye, está más. Levantó al maestro. Al maestro. Maestro. A ese te levantó. Me lo levanté bien al maestro, sí, es cierto. Es verdad. ¿Y cuántos años? ¿Cuántos años qué? ¿Cuántos años de diferencia tienen? 16. ¿16 nomás? 10, baby. Ah, ¿y te toca el violín o no? Los órganos. Todo lo que le pida me toca. Sí. Pero en la casa, porque ahí hay diferentes instrumentos. Entonces, ya. Sí. ¿Y te dirijo o no te dirijo? Claro. Ajá, me dirijo. Encanta. Sí, seguro. Sí, claro. Dice es que eso. Es muy buen director. Y te toma la lección todos los días. Dime. Eso sí es muy específico, eso es muy explícito, no te lo puedo contestar. No. Ajá, ¿y la pijama? ¿Cómo decís? ¿Viniste en pijama? ¿Saliste de la clínica de acá? ¿La pijama todavía anda, mija? Es que ahora tengo que andar flojita, toda flojita, ropa flojita. Ah, sí, sí. Tengo que andar cómoda. Es que yo pregunto, ¿no? Porque a mí me gusta hablar y yo siempre me pongo a pensar, Pamela Cortés es talento ecuatoriano, mujer, cantante, ícono del Ecuador. Cantante eres, ¿no? Sí, soy músico, sí. Sí, cantante. Pero tú eres cantante y compositora también. Sí, cantautora, y es baby, sí, claro. Y productora musical. Bueno, ¿cómo estás? Cuando quieras te produzco. Yo puedo hacer tu coro. No, te puedo producir tus vainas, pero no vas a cantar en las mías. Pamela, pero si tú sí me has cantado, ¿te acuerdas? Sí, por eso es que no volvería a dejarte salir. ¡Ay, qué linda! Es una amistad que nos une, ¿sí o no? Ay, sí, ay. Me haces doler. Pamela, ¿cómo estás, amiga? Bien. Me encanta tu humor, ¿sí sabes? ¿Por qué? Aprendí de ella. Esta niña, ahí donde ustedes la ven, en el 1.5 que ella misma decía que tiene. Esta niña tiene un humor, Dios santo lindo. Es que tienes que aprenderlo. Es sanador el humor. Es sanador el humor. Es sanador. Por eso tú sanas a la gente cuando la visitas. Oh. Es verdad. ¿Cómo has sanado tú? Yo he sanado a través de la música, a través del arte, a través del amor, a través de la fe de otros, no de la mía. O sea, ya tengo una fe que me mantiene, pero me levanté porque la gente me levantó con su fe. La que yo en ese rato no tenía. Muy bonito. Está comprobado científicamente por los científicos. Si no me crees, googlea, mijo. Ay, qué miedo. ¿Qué vas a decir? Que la voz sana.
cuando uno canta así en grupo, uno se siente mejor, más dinámico, más feliz, ¿verdad? Sí, claro. Sí, en los sí. conciertos, por eso vamos a los conciertos, tú vas a los conciertos de Bad Bunny, nosotros vamos a otros conciertos, pero todos vamos a los conciertos y nos divertimos, ¿verdad? Usado. Y de ahí, y de ahí, tú ya empiezas a sanar, y tu voz te puede sanar a tú. ¿La mía me podrá sanar a mí? No lo sé, no lo he pensado. Pero, yo creo que sí. Pero mí. La voz de otros sí me sana, escuchar a otros. Pero tú sabes que... Cantar es terapéutico también, sí. Yo te lo digo, que yo sí canto. Y mírame cómo estoy. Te veo bien sana. Estoy sana. Yo estoy hablando en serio. Creo que has cantado demasiado. Sí. Estás pasada de sana. Es verdad, sí. Es terapéutico. Bien. Puedes bajar un poquito a tu terapia. escúchame, amarillenta, en este metro y medio. Es que a mí me gusta hablar, ¿sí sabes? Porque, sí, me di cuenta. Porque quiero decirle a ella que esa voz que tú tienes te simbra desde adentro y te sana adentro, sana tu cuerpo. No sé si mi voz me ayude a sanar. Lo que sí puede ser, y me he dado cuenta, es que el escenario y el hacer música me sirve de terapia de fortaleza. De seguridad, de fortaleza, es decir, todo va a salir bien, voy a sanar y yo puedo, y puedo esto y puedo más. Dime una cosa, ¿qué haces cuando te olvidas de la letra? Yo ya aprendí, yo ya nunca me olvido las letras. ¡Wow! Claro, ahora las leo siempre. ¡Ay, pues ya! Para estar fiándose en mi memoria, mejor seamos prácticos. Yo siempre tengo mis letras en el escenario, tengo un prompter en el escenario. Alguien gana su sueldo bien. ¡Ay, qué bien! ¡Qué maravilla! O sea, sí, en serio, te digo ¿y tú crees que esa voz que tú tienes es heredada? Muy heredada, no es original. ¿No es original? No, no es original, es de mi madre. Es el acento de tu madre que la escuchabas en el útero. Supongo. ¿Qué pasó cuando David vio a tu mamá por primera vez? Dijo, ¡wow! ¡Esta es Pamela Cortés! Dijo, esta es la artista que me traen a cantar, ¿no? Y cuando me ve que yo vengo detrás de David. Detrás de mi mami, entrando a la oficina de él. Se dijo, o sea, como, bueno, la versión más chiquita. No es ella, ella. Y de ahí ya. Ya, la sí, otra ya. Es historia, ¿no? Ya, el resto es historia. ¿Cuántos años tienes de casada, Pamela? Creo que 11. Es que normalmente, ya, no, para mi defensa, David es el que tiene la buena memoria, entonces él sabe si son 11 y medio o 10 o si vamos al 12, no estoy segura, algo así. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 10. Entonces vamos a hacer que es más o menos como 12. 11, voy para el 12 creo, sí, algo así. Ya más o menos, cuando ella llegó aquí, ella llegó como que todavía estaba dormida porque se botó de mal la camiseta. ¡Ay, no me puedo reír tanto! ¿Por qué no te puedes reír? ¿Por qué me duele? Bueno, hace poco, a ver si así te pones seria. Ya, pongámonos seria. Hace poco, en septiembre, tuve un capítulo bastante importante y doloroso. Todo el mundo lo sabe. Ya, y me dio una trombosis venosa profunda, una trombosis importante en toda la pierna. Y me dio una embolia pulmonar. ¿Sacaron un metro de qué? Sacaron un metro de trombo, de coágulo. ¿El coágulo sí. era de un metro? Sí, de casi un metro. Sí. Dios santo, sí. ya. Entonces, me operaron, me han sacado lo que más pudieron, tengo un filtro en la vena cava, tengo algunas cosas, vivo anticoagulada, para prevenir que no se repita este capítulo, aunque me ocurrió hace 10 años en la otra pierna, que una amiga tuya sabe. Sí. Y pero esa fue la misma vez que te pasó cuando diste a luz. Después de dar a luz, claro. Fue una trombosis, pero en la pierna izquierda. En la pierna izquierda. Y ahora fue en toda la pierna derecha hasta el pulmón. Bueno, entonces ahora me toca inyectarme todos los días, inyectarme mis anticoagulantes para tener la sangre bien líquida, prevenir que no se hagan trombos y uso esta media antiembólica para ayudar a la circulación de la sangre de la pierna. Eso. ¿Qué aprendizaje has tenido en este momento? Mira, como me ocurrió hace 10 años, aprendí muchas cosas hace 10 años. Entonces, esta vez que me ocurrió, más bien me enojé muchísimo. Me enojé bastante y más bien fue un... Hacia arriba pregunta, ¿para qué? No fue un por qué a mí, porque nunca preguntaría jamás un por qué a mí, porque eso es desearle el daño a alguien más.
Pero sí la pregunta ha sido, ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer con esta experiencia? ¿O qué será que estás repitiendo? ¿O qué estoy repitiendo? ¿Un patrón? ¿Qué tengo que hacer con esta experiencia que estoy viviendo? O sea, ¿para qué? Yo siempre pienso que tenemos un propósito. ¿O qué será que no has perdonado? No existe. Sí. No, yo suelto todo. Suelto. Yo suelto todo, yo perdono todo, yo suelto. Y si alguien no me perdona o no está la persona, simplemente suelto los problemas y ya no son míos. Los dejo. Pero algo, ¿tú crees? Eso, bueno, mira, esta pregunta te la voy a hacer y yo creo, ¿no? Sí. Pero, ¿tú crees que la enfermedad uno las atrae? No creo. ¿No crees? No, es muy injusto decir eso. Hay gente con enfermedades muy graves, que están viviendo etapas muy duras y que no se la han buscado. Un niño de 2 años con un cáncer grave, dime que se lo buscó. No. Entonces no podemos decir que las personas se buscan y que todo es emocional. No siempre es emocional, no siempre es buscado, no siempre es merecido. Uh-huh. Entonces, creo que es por ahí. Uh-huh. ¿Esa enfermedad también es hereditaria? La mía es hereditaria, sí. Es un déficit de una proteína. Lo tiene mi papá, lo tiene mi hermano mayor. Acá, ¿verdad? Sí, lo tengo yo. Gracias a Dios, mi hijo no lo tiene. Te falta comer mejor. Pero tú no me alimentas. Yo tengo para alimentarte ahorita. ¿Estamos viendo la mesa? Ají. ¿La estás viendo? ¿A tú te gusta el chancho? Yo la veo vacía. No, ahorita vas a ver, a ver. Por arte de magia. ¡Como en los 80! ¡Wow! ¿Qué tal? Increíble. La mejor manera para empezar el año. ¿Qué te parece? Huele riquísimo. Huele rico. ¿Cuál quieres? A ver, sabes que yo sé que tú eres de estas. ¿Esta te gusta? Soy de todo. Me gusta todo. Todo lo que está aquí en la mesa me llama la atención. Si tienes que hablar con propiedad. Sí, gracias. Cómetelo, no, mami. No, ahí estoy bien, gracias. Después, cuidado, sostelo un ratito. Cuidado, se la pijama, mami. ¿De dónde es tu marido? De Armenia. Armenia. Es armenio. Hice cocinar un montón de cosas raras que bueno, yo digo raras por bromear, pero la comida ya es complicadita. Tiene sus procesos. Sí, tiene sus procesos. Es ajicito. Ajá, ajicito, como belleza, a ti te gusta. Madrina. No he hecho nada. Esta es de la verdad. ¿Y cómo se hace para no engordarte, mía? Si me ves con ropa floja, puede que en esa época esté engordando. Y si me ves ya apretadita es porque ya lo bajé, entonces nadie nunca se da cuenta. Hasta ahorita estás gorda. No, ahorita estoy flaquita. Estás flojita ahorita. Estoy flaquita, pero estoy flaquita ahorita. ¿Estás flaquita? Sí, pero hay días en que me doy los gustos y como un montón y después ya los otros días me pongo en orden. Pues. ¿Y con qué así siempre dice, con esta le pego? ¿A quién? A tu marido. ¿Cómo? Explícame. O sea, con esta la caigo, así, la comida más espectacular. ¿Viste que dañada? ¿Viste que dañada? Yo no estoy hablando de... No especificas, que con esta le caigo, Así. ¿Y cuándo? ¡Tamán este bestia! Recuerda que esta entrevista la puede ver tu hijo en unos años. Lo va a entender, ¿no? Ahorita no. Ahorita no, es verdad. Sí, qué lindo. Sí. Bueno, ¿con qué le caes? Aparte de eso. Delicious. Está bueno tu marido, mi hijo. La plena. Hablando en serio. Está guapo, está bueno. O sea, tú lo ves y dices, lo que tú dijiste, ¿no? Está bueno el viejo. Así te lo vendo. No plena. Digo está bueno el viejo, yo digo está como para clavarle el diente. Así decía mi abuelita. Mi abuelita decía, uy, está como para clavarle la uña cuando el choclo está listo y tú le clavas la uñita y dices, ¿está listo? Así decía mi abuelita, era bien dañada. La mamá de mi madre. Con razón, con razón, es hereditario. Pues, todo se hereda. O sea, mi madre es así, yo soy así. Sí, ustedes tienen un humor diferente, ¿no? Sí. Un humor bastante... ¿Para qué? Negro. Negro. ¿Para qué? Peculiar. Peculiar. Sí, ¿verdad? ¿Qué te abre, Pamela Cortés? Yo sí. Diga plena. Ey, dice... Son dañadas. Yo sí me abro, soy una mujer de mente abierta. Yo me abro en las conversaciones, en las entrevistas. Dame, ¿te das cuenta? El metro y medio que te llevaste a la casa. Oye, pero que es que tú no paras. Ni, o sea, tu marido pasa todo el tiempo así en onda. Así ay, contigo. Pobrecito. En mosca, ya viene. Está así, a veces se le pasan de largo, pobrecito, algunas, sí, porque vamos muy rápido. Y toda la familia. Pero a él no le gusta el humor de ustedes.
¿Cómo que no? Le encanta. No le sí, gusta. Sí, sí, le gusta. Lo que pasa es que si lo dicen públicamente, él se va a hacer el que no. Así cuando, por ejemplo, si vas al quirófano y no veas la luz, eso no le gusta a él. No, ahí sí, él no. Él no pudo tener humor en mi hospitalización. Pero es humor de ustedes. Sí, es la gente humor. No lo sabe. ¿Puedes contarlo? Sí, ¿cuál parte? ¿De cómo es tu familia y tu humor? El humor en mi familia es extraño. Una vez mi hermano mayor estuvo bastante grave con una trombosis importante y cuando entraba al quirófano, mi otro hermano y yo... Lo llamaron y lo hicieron regresar casi. En la camilla. Y le dijimos, ¡Ñaño! ¡Ñaño! Y mi hermano fue el que le dijo, ¡Ñaño! Si ves una luz, no vayas hacia ella. No, horrible. Es que no se puede. ¿Por qué me haces contar pero eso? Pero lo dijo. Ya, pero es que... Y después, cuando lo estaban operando al hermano, ellos lo contaban como gran hazaña todo lo que habían hecho. Y salió muy bien, saludable, gracias a Dios, vive una vida feliz. Sí. Ya. Y esta vez no lo pudo hacer David. No, porque David no hace esas bromas. David no bromea con cosas de salud. Con cosas importantes así, él no, tú lo ves que se pellizca tres veces la cadera, toca la madera, hace no sé qué, escupe. Sí, creen en todas esas cosas. O sea, hay ciertas cosas que tienen los caucásicos que creen, ¿no? Uh-huh. Y he aprendido en el tiempo a respetar que ciertas cosas a él no le funcionan como a mí y no las hago. Pero ese humor sí es tuyo, ¿no? Muy mío. Y de tu mamá también. Sí, es de mi madre, es de mi abuela materna. Sí, todo es bien heredado. Y cuando estuviste en la clínica te hacían la misma broma. Hartas bromas, que, pero... Hasta que tú dijiste, ya paren con la bromita. Sí, la noche antes de operarme, creo. La noche antes de operarme, se mandaron algunas bromitas toda mi familia. Y justo había entrado el doctor a decir alguna noticia no muy agradable y que nos quedamos, David y yo, nos quedamos... Como, ok, la operación de mañana, la pierna, qué es lo que va a pasar, no sé qué. Y mi familia está, sí, porque no sé qué. Y ya, y ladré, tuve que ladrar por primera vez. Normalmente yo me río y esta vez sí estaba muy preocupada de, no sabía qué iba a pasar. Entonces sí, tuve que decir, a ver, ¿pueden parar y con el chiste y la broma y el volumen y lo que sea? ¿Pueden no reírse? O sea, fue así un, así, ladré. Y tu mamá dijo, se puso brava, o sea, es al revés la historia, ¿no? Sí. Se puso brava y quédense callada. Sí, así fue, sí. De ahí ya David aprendió y entendió. No, esto fue recién. No, ya lleva 12 años en la familia, ya. Sí, pero dice que en el contrato de matrimonio no leyó la letrita chiquita. Uy, ahí sí hay harta letra chiquita. Hasta hoy día está estafado ese hombre. Sí, está mal. Pobre. Además decía que ella era la que lo iba a cuidar. Porque son 16 años. Se suponía que me tenían que robar el colágeno, pero no fue así, no. Tú te robaste ya la ¿qué, pues? O sea, no, él juraba que se casaba con una mujer joven, saludable. Y tú, y resulta que yo tengo todas las enfermedades de viejita. Yo vivo con bastón, me dan estas vainas, vivo anticoagulada, tengo todos mis cuentos. Y él está rezagado, así, rogante. Que siga... De verdad que sigo con salud, no lo quiero ojear así. Ay, me encanta cómo eres tú, Pamela. Sí, yo te quiero. ¿También te gusta que te digan Paquita? Sí. ¿Y eres la Paquita? Hazme tu sucha. Nadie me ha dicho que firme una renuncia de que fui Paquita hace 30 años. ¿30? Sí, este año he cumplido 30 años de carrera artística. ¿En serio? ¿30 Señora, años? ¿Usted qué le dice a su hija? Ella es la Paquita ecuatoriana, su hija no sabe quién es porque han pasado 30. O sea, tú ya tienes como 45. Uno. 41 años para mí. Perdón, ¿qué día sale el programa? Porque estamos en enero. Tú ya tienes 41. Tengo 41 todavía. ¡Ya mismo cumple 42! Me asustaste. Para, pam. Ya no creces más, Pamela. Tú no creces, ¿verdad? No. Ahí te quedaste, mija. Sí, no me tomé la sopita. No crecí más. No importa. Lo que me faltó en estatura me lo dieron en voz. En voz, hablemos de tu nuevo tema, oye, la voz. ¿Cómo se te vino así ese tema, el Canto de Paz? Canto de Paz es una canción que escribí, es letra y música mía, y es una canción que se le escribí en realidad a Dios.
se la escribí a la energía, a Dios, al universo, como le quieran llamar. Y fue un grito desesperado de dame luz, enséñame el camino, ayúdame a sanar, quítame mis miedos, quítame el dolor. Vivimos en mucho conflicto últimamente, vivimos con mucha incertidumbre, vivimos inseguros, tenemos muchos miedos, y yo creo que esta canción habla de eso, de calmar y sanar cualquier miedo, dolor o resentimiento que tengamos y buscar esa luz. ¿En qué momento se te vino la letra? Se me vino en un momento de decepción y de mucho dolor hace un par de años. Ah, hace un par de años, ¿no fue ahora? No, fue un capítulo similar, pero solo con dolor. Era mucho dolor. Y yo dije, bueno, a mí me han dicho que tenga mucha fe y diga que te entrego mi dolor y ahí te lo dejo y no sé qué. Y yo, eso hice con la canción. Entonces esa noche, esa madrugada que estaba llorando con mucho dolor, escribí muchas otras cosas y en el fondo fue un Dios, ahí te lo dejo, es tu problema. Yo confío en que te lo entrego, no es mío. Las palabras se te venían cuando estabas escribiendo la canción. Totalmente. Fue como dictado. Fue así. Como fue dictado. Así. Dictado en el piano, dictado en letra, en melodía, todo. Fue inmediato. Y lo dejé, me fui a acostar y en la madrugada siguiente, ya en la mañana, tenía mucho dolor. O sea, me puse peor, me llevaron al hospital, no sabían qué pasaba, me hicieron exámenes, no tenía nada. Y después de unos días regresé a mi casa y resulta que ya no tenía ni un dolor, no tenía por qué usar el bastón. Esto fue hace unos 3 años. No tenía por qué usar el bastón, no me dolía nada. Empecé a arrodillarme, a agacharme, a andar en bicicleta. Me compré una bicicleta después de no sé cuántos años de que yo no podía hacer nada de eso. Yo soy muy creyente de que viví un milagro por muchos meses. Y tú le escribiste también una canción a tu hijo. Sí. Pero cuando no eras mamá. Cuando no era mamá y me habían dicho que yo no iba a poder tener hijos. Pero cuando le escribiste esa canción, ¿después de cuántos años vino Max? Tres años. 3 años. Casi 3 años después. Y era esa petición, se me despertó esa necesidad de ser mamá. Yo antes no quería ser mamá tampoco, ¿no? Cuando me habían dicho no vas a poder, dije, qué pena. Bueno, tampoco tenía el plan, ni con quién. Y en el tiempo las cosas se dieron. Después se me despertó este instinto, estas ganas o esta necesidad de ser madre, tener alguien mío, entre comillas, porque nuestros hijos en realidad no son nuestros, son del mundo, son de la vida, son libres, son de ellos, ¿no? Pero por eso escribí, quiero a alguien mío. Alguien mío se llama la canción. Y es hermosa. Y Max sabe que es de él. Max sabe que es su canción. ¿Tú has escrito todas las canciones que tú cantas? No, hay muchas canciones escritas por otros. No me digas que esa sí es mía. De mi mente. No. Esa es, no me es una de las canciones tuyas, ¿verdad, niña? Esa le gusta a mi amiga Flor. Esa es, no me digas. ¿Qué te voy? De mi mente. Sí, ella me la hace en versión cachuyapi, salsa, reggaetón, hasta abajo, tra-tra. ¿Y qué otra canción dice? Esa también es tuya. No. Esa no. Dicen la escribió Sergio Sacotto. Ah, Sergio Sacotto la escribió, él fue el productor de ese disco. Ya. Y es que no estudié bien, no hice bien la investigación. Sí, no hiciste bien la investigación. Ya, entonces dicen que sí. Aunque Sergio Sacotto en una entrevista hace poco en un canal dijo, bueno, la canción dicen de Pamela Cortés. Y el entrevistador le dijo, ¿dijiste que es de Pamela Cortés? Y Sergio dice, ya, bueno, es que ella la sacó. Entonces, súper chistoso y agarré ese videíto y le dije, bueno, tú ya dijiste que es mía, así que te fregaste. Ya. Nos llevamos muy bien con Sergio. ¿Y qué otra canción así que te haya hecho algún otro famoso y que la gente no sabe? No, todavía no he llegado a esa categoría, pero tenme fe. Te voy a tener fe, mija. Sí, tenme para fe. Para que te escriba así como un, imagina. Pero Montaner una vez hizo un dueto contigo, ¿no? Hiciste muy mal tu investigación. He hecho... ¡Franco de Vita! ¡Franco de Vita! ¡Como puerca! No fue Franco de Vita. Fue Franco de Vita. Mira, es que se parecen esos dos. ¡Ñaña! ¡Nada! ¡No! ¡No!
No, he cantado con Franco De Vita, he podido cantar, hace poco canté con Andrés Cepeda, me encantó cantar con él, y hace poquito canté con alguien a quien yo he admirado por muchos años, como por 20 años, a Gianmarco. Ajá, sí. Gianmarco, el cantautor peruano, que bueno, que es un cantautor muy importante, para mí eso fue un sueño hecho realidad, haber podido compartir el escenario con él, cantar con él, conocerlo, al fin, muy bonito, muy bonito. ¿Qué te falta, tía, por hacer, niña? Muchas cosas, y creo que me han dado más tiempo, y lo tengo que aprovechar bien. Tienes que aprovechar, doña. Yo siento que me han dado más tiempo que... Y tú también. Otra oportunidad. Ajá, otra oportunidad. Te voy a dar otra oportunidad para que conteste preguntas, para que veas que sí he hecho una buena investigación. Ok, vamos. Me gustan mucho los pasteles, los croissants, bocaditos de dulce de sal. Mi primer bocado que pego en el día es siempre de Adriana Pastelería. Solo quiero el de Adriana, no otra panadería. ¡Ay, sándwich de dieta! ¡Qué suerte la mía! Pero antes de que confieses... Aquí te dejo adobadita. ¿Pero por qué? Tráeme, Bar, ¿qué quieres? ¿De menta, de coco o amaretto? Quiero todos. Baila, ¿no gusta la música? Eso. Está, me gustan todos los sabores, pero dame el de amaretto, por favor. Borrachísima esta. No, voy a probar. ¿Por qué? A ver, pero cuéntame por qué no quiere, porque para ti menta es... Es enjuague bucal con leche condensada. ¿Y para ti coco es...? ¿Bronceador o alimento? ¿Y para ti esto es? Alcohol. Bebida de felicidad temporal. A ver, vamos a ver si no se me riega. Richard Barque, no vengas para acá en este momento. Lo lograste. ¿Y por, está. ¿Y por qué para, el sorbete? No es necesario el sorbete. Oye, pero no ofrezcas sorbetes. No. Directo así. Mira qué hermoso, qué lindo. Private bar. Todo tuyo, todo mío. Yeah. Te lo puedes llevar a la playa, mi amiga. Oh, yeah. Ya, listo, está apagada la entrevista. Ahora sí, coja su yala y nola, porque ahorita te voy a hacer hablar. Yo nunca jamás en la vida he pedido colaboración para Navidad mintiendo y poniendo un sticker a la persona que te colaboraba y se ha ido a tragar pizza con mis amigas. El sticker era de Dole. El sticker era de Dole. Entonces, ¿sí ocurrió? No me acuerdo. ¡No me acuerdo! ¿No te acuerdas? Esa era tu época de 13, 14 años. Que la gente decía, no, imposible, pues si es la Paquita, ¿cómo va a ser? Hay que dar, apoyemos, es la Paquita, la ¿Me estás hablando en serio? No sé, mira, usted ¿Sí? vive más, vida, pasión y muerte me la sé. Yo nunca jamás en la vida he sido expulsada del colegio por cortarme la falda del uniforme. A ver, no me expulsaron, me bajaron puntos y no me dejaron entrar a la clase. ¿Y por qué te cortaste la falda? Porque era larguísima. Era larguísima y aburrida la falda. Y no, pues había que tener estilo. Yo me acuerdo que una vez en una época que te uniformaste o hiciste una fiesta y tu falda era pero de este porte. Sí, como la misma falda de mi amiga Flor. También era más chica que la mía. Sí, más chiquita que la pero mía. Pero a ti se te veía más chiquita. Pues. Yo nunca más en la vida me han dejado plantada. A mí sí me han dejado plantada. Feísimo, ¿no? Tú, esa vaina. ¿Y tú? ¿Tú lo has hecho? ¡Obvio! ¡Turrísimo eso! Pero, sí, me dejó plantada. Lo que da, recibe, pues, mija. Yo nunca más en la vida me han dicho mil apodos. Nombre de aguapuerca, pulga, chinche, enana. ¿Cuál más? Gusano. ¿Quién te decía esas cosas? Mi familia. Y mis amigos, así me dicen. No, esos no son tus amigos míos. Yo nunca te he dicho nada de eso. Yo nunca jamás en la vida me he quedado supletorio más de dos veces en la misma materia. A ver, es que yo trabajaba mucho en secundaria. Sí, siempre me quedé supletorio todos los años.
Pero es porque faltaba mucho, porque trabajaba mucho. ¿Y qué materia? Matemáticas. ¿Y por eso decidiste hacerte cantante? No, yo ya sabía que iba a ser cantante. Yo ya daba conciertos y hacía giras nacionales desde los 11, 12 años. ¿En qué momento tú supiste que ibas a ser cantante? Yo quería ser desde los 4, pero de saber cuando la vida me abrió esa oportunidad de ser Paquita de Xuxa a los 11. Ahí se me abrió el mundo, todo junto. Fue una oportunidad bonita. Yo nunca jamás en la vida... ¿A quién le preguntaste todo eso? ¿Tú llamaste a mis viejos? No, jamás. No me contestaron. Yo nunca jamás en la vida... Mami nunca contesta. He sido conejilla de India de juego de mis hermanos. ¿Dónde te metieron? Me metieron en una caja de cartón. ¿En una alcantarilla? No, de un televisor. Acuérdate que los televisores antes eran cuadrados, profundos, ¿no? No pantalla plana, ni nada de eso. Entonces me metieron en una caja, mis hermanos, con almohadas, la cerraron bien y me lanzaron por la escalera. A ver si resistía. Y cuando llegué abajo y abrí la caja, le digo, ¡otra vez! Sí, y se volvió un juego familiar. No lo hagan, eso está muy mal. Por muy favor, mal. Max, no hagan. No, ya le enseñé a mi hijo a rodarse con el colchón por las escaleras. Que no te escuchan los hijos de la palomeque. Mi hijo lo hace con sus amigos, ya lo hacen. ¿Ya lo hacen? Sí, sí, con el colchoncito esos finitos, esos delgaditos. Lo coges, lo coges del filito de adelante, cosa que los pies, para que aprendan niños, para que tus pies queden dentro del colchón. Y entonces coges el filito del colchón y de ahí te impulsas un poquito y... Divertidísimo. ¿Y por qué no lo llevas al parque mejor niño? No se aburren del parque. Lugar gratis en toda la urbe de la ciudad. Ya le voy a explicar a tus hijos. A los hijos de Flor. Ya está bien. Yo nunca... Monfle, ¿tú tienes hijos? No, ñaña. No, todavía no. Este pedacito de... Sí, mira. Yo estoy manteniendo la figura. Esta ¿cuál? Es mi hija. Esta es mi hija. Me gustó la mundialista también. ¿Te gusta la mundialista? La mundialista me gustó mucho, la de amarillo, azul y rojo, estaba linda. Y esa también. Esa sí, yo te la regalo. Y si usted la quiere, la puede comprar aquí en @moflemanía. Ahora, yo nunca jamás en la vida... Deja ahí nomás. En el carro. Ya tú sabes que esa pregunta no sea hipócrita. Lo siento, Mofle, no sé en qué barrio andas tú. Yo nunca jamás. Yo nunca jamás en la vida me. En la sinfónica. En la sinfónica. Ahí con el. Con, en el escenario con. ¿Cómo voy a hacer eso? No puedes. No, pues. Ay, juventud ese hombre, oye. ¿Cómo vas? El espacio es muy abierto. No está bien. Ah, tiene que ser algo más chiquito. No necesariamente. Porque no haya tanto sapo alrededor. No hay sapo, pues no tiene que haber nadie, pues. Así en un lugar así, ¿cuál sería? Deja que me compre un teatro y ahí lo hago y te cuento cuando lo haya hecho. Ah, tú bautizas, sí, más o menos. Claro, marcado. Es terrible. Yo nunca jamás en la vida me he metido todo el cinnamon en la boca para que nadie se lo coma. Así de aburrida eres, pues me la acordé. Es que uno se hace sobreviviente en la vida cuando tiene hermanos mayores. ¡Ah, ya! O sea, las hijas más chiquitas de Flor seguramente son survivors. Seguramente, y ellas también... Harán cosas así. Harán cosas similares a las que yo tuve que hacer para sobrevivir. Entonces, si yo sabía que mis hermanos iban a robarme mi rollito de canela, yo, para que no se lo coman... ¿Y todavía lo puedes hacer? Obvio. Sí, si veo otra amenaza, yo lo vuelvo a hacer. ¿Con cualquier postre? ¿O cualquier cosa? Cualquier postre. ¡Wow! Entre actriz, cantante, conductora. Hoy no es actriz. Hoy no, ñaña. Dale. A ver, ¿qué pedazo de la torta de Adriana quieres? ¡Escoge! Escojo un trozo de torta. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Mira eso! Wow. ¡Qué sexy! ¡Qué hermoso! A ver, quiero ver. ¡Qué lindo! ¿Cuál es la técnica y la táctica? Esa es la técnica. Entonces tú lo pelas. Pues está...
entre... Eso es en serio. Lo que más entra, sí. Ya. Es que los rollos sí entran, esto no es... Haz el intento, a ver, vamos a hacer que entre. Chócala. Entonces, ¿cómo se come? Abre grande. Abro grande. Así. David, dije que disfruta. A ver, abro grande. Así. ¿Y de ahí qué se hace, mija? ¿Cómo, cómo? Sí. Ya, y comes lo que más puedas. Pero es que esto es un trozo de torta. Esto no se puede hacer. No, no. Disfruta tu torta. Ya, tú también. A ver, vamos a ver. De, quiero ver el abre grande. Dime. Dios mío, esta niña fue vampira en otra vida. Pamela, come rico, Pamela. Ya te... Pamela Cortés, eres lo máximo, ñaña. Te lo veo forever and ever. Me encantaron tus yalinolas, me encantaron tu... como esa torta bien comida. Pamela Cortés, algo que le quiera decir al público. ¿De verdad o...? No, ya ahorita se acabó, sí, el programa ya se acabó, mija. Ya, ya se acabó el programa, el puedo programa, hablar en serio. Ya ahorita puedes hablar en serio, ya fueron 5 horas de programa que usted va a ver solamente media hora, pero aquí, en esta grabación, fueron como 5 horas. No, me encantó, gracias por la invitación, me encantó estar aquí, aquí en tu programa, compartir un rato. Y aprovecho este espacio para agradecerle a toda la gente siempre su amor, su fe y sus hermosas palabras y el cariño que siempre me demuestran en la calle cuando nos encontramos. Muchas gracias por todo su amor. Estoy eternamente agradecida y valoro cada mensajito hermoso que me mandan. Gracias, gracias, gracias. ¿Y sabes por qué, Pamela Cortés, yo te elegí? De verdad, en serio. Primero porque eres un ícono ecuatoriano. Te elegí porque con tu testimonio tú vas a ayudar a muchos seres humanos. Te elegí porque a pesar de que sufriste mucho y tuviste temor, terror, estás aquí como una valiente diciéndole lo que tú estás pasando, pasará. Pasará. Tu voz, tu canción, que llegue a la estratosfera. Gracias. Que vuelvas a brillar como siempre gracias. Brillas. Gracias. Y que nunca te apagues, que es lo más importante. Gracias. Te love you forever and ever, ñaña. Yo también porque te love you. En ese metro y medio que tú tienes, ñaña, está lleno de talento, está lleno de luz, está lleno de amor y lo más importante, está lleno de alegría. Oh, Dios mío, de alegría. Mi corazón quiere gritarte a ti. A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer. A ver, cacho, no, tú no te puedes ir sin cantarme. Ya me iba. Ya me iba. Casi, iba. No te vas. Aquí te quedas, pero, no, pero tengo, te vas a despedir con una canción. No tengo pedazos de torta. A ver, no tienes, mira. Te pones la cederenda. Ya, a ver, no. Ahora sí, canta una canción. No, ya sé, cacho. Una canción que no sea tuya, pero que te guste cantarla. Me encanta cantar en mis conciertos pasillos. ¿Pasillos? Sí, tengo por ahí un par de pasillos y me gusta Sombras. A ver, cántalo. Aunque es triste, pero no importa, me gusta. Pero... Mamá, aquí resalta tu voz. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocar este idilio en tus azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. ¡Linda! Pamela, aparte estás acostumbrada a que tú empieces a cantar y todo el mundo saca los celulares. No, es primera vez. Es primera vez que sí, te pasa. Sí, me puse nerviosa. Es que todos somos fans tuyos. Son fans. Todos somos fans porque todos tenemos más de 30 años. ¡Te love you forever and ever! El próximo jueves a este amarillento lo haré hablar. Así, ¿quién deja como que? ¿Quién entiende como que? ¿Dudas? Te andas así, hombre. A mí así, mira ya, pues ya te cambia, hasta el estilo te cambia, pues ya estás mirando bien, pues. Jaime, sale ese cuerpo. Yo nunca jamás en la vida me he pegado en las playas de Atacame.
Estoy a un paso de pedirte posada, ¿sí sabes? Sí. Dile que estaba. No, yo creo que hoy día nos duermes en la casa, si se ven así. Sí, gracias, mofle. Y esta es una polilla. Y mucha gente me dice, oye, esa mosca. Digo, no, es una polilla. Yo sé que era una mosca. Sin azúcar, pues. Machuel fue sin azúcar. Pues. Ya le pone entonces azúcar. Eres amiga nomás. Y si le pone esas que sí son sin calorías, está pidiendo a grito. Mofle.